May the Lord Jesus Christ bless you all, my brothers and sisters. Thank you, Jesus. Amen. Nous disons merci encore pour grand amour lié envers nous-mêmes à soi. Amen. We thank the Lord for His great love toward us tonight. Amen. Amen. We can come before His presence to worship Him. Amen. It is a great privilege. Amen. Amen. Our hearts are glad tonight to find ourselves in the presence of our Lord. Amen. Amen. I believe we all glad to be in His presence tonight. Amen. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Amen. Whatever we may have done, Alleluia. Amen, during the day, but amen. This is the best time to be in the house of the Lord. Amen. Amen. Pendant la mettez nous debout, let us stand. Pendant la chante numéro 202 dans les livres anglais pour la gloire de Dieu. Let us sing 202 in the only believe book for the glory of God. We must tell Jesus amen. Of all our trials. Right. Amen. I must tell Jesus of all my trials. I cannot
with my trial, my problem, I will tell him tonight, and he will answer. Amen. My Lord, my God, answer unto prayer tonight. If we come with all our heart, he will answer our need, our prayer tonight. While we stand on roof of Bidnu, let us open our Bible in Psalm 8 pour la gloire de Dieu, Psalm 8 pour Psalm 8 for the glory of God. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Amen. We are in the best place tonight. That's right. In the house of the Lord. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Oh Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Who has set thy glory above the heavens? Out of the mouth of babes and suckling has thou ordained strength. Because of thy enemies, that thou mightest kill the enemy of the avenger. When I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him. For thou hast made him with little than an angel, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hand. Thou hast put all things on their feet, all sheep and oxen, yea, and the beasts of the field, the fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the path of the seas. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Our Lord is excellent. Amen. Our Lord is mighty tonight. Merci Seigneur Jésus. Thank you, my Lord. Hallelujah. Father, nous t'en prie. Nous allons laisser faire nous. Prenez-nous pour verser tout ça. Va prier. We ask our precious Lord that is open to service by His Spirit tonight. Amen. Great, mighty, eternal God. Once again, Lord, we come before you, Lord, tonight. In the name of the Lord Jesus. See there, God, for we know. The Bible says, Lord, if we come in this name, ask anything that you will grant unto us, Lord. See there, God, and we know. Our presence tonight is not in vain. For that God, that kept that promise, Lord. The Bible says, every nation shall pass away. But thy will shall never pass away. Therefore, Lord Jesus, we are raising this up to you, Lord. May you come, my Savior God. If you do look at us, Lord, according to our sin, my Lord, we perish, Lord. But I know one thing for sure, thy grace, thy mercy, Lord, is with us, Lord. Savior God, come tonight. Come tonight, my Savior God. Anoint the congregation, Lord. Anoint us tonight, my Savior God. Oh, while you are visiting us, Lord, we are raising every sick people. We have a Teresa, Lord. Yes, okay, sir, Señor. Amen. Somebody, Lord, in my job, has called me, he has telling me, Lord, to raise his wife in prayer. Because she's a part of dying. And in the hospital bed. Her name is Teresa, Lord. Lord Jesus, he believes. Oh, my Savior God, glory, Lord, prayer has no distance, Lord. May you
touch you, Lord, for the glory and the honor, Lord, of thy great coming kingdom. We thank you, Lord, to send this in your hand tonight. In Jesus' name, I send it my God with me. Amen. 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 Seigneur Jésus, alléluia. Est-ce qu'on vient adorer Dieu là? When you come to worship your God tonight, do not be discouraged. Amen. Le Seigneur est toujours là. Amen. Il est toujours vivant. Our God is still alive. He's still the same God. Amen. Let us sing number 10 in the only believe book for the glory of God. Teach me, Lord, to wait down on my knees. Teach me, Lord. Thank you.
Jésus, c'est lui-même qui impose tout problème. The Lord Jesus, amen. He's the answer of every problem. Hallelujah. Merci Seigneur. Thank you, my Lord. While we stand, nous allons prier, frère, non? Peut-être vous priez pour le prédicateur qui va le porter la parole. Vous priez pour les dîmes qui ont de l'assemblée. Amen. Merci Seigneur. Et aussi pour songer bien aimé nous qui parlent avec moi. Soyez amen. 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 Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Vamos a abrir nuestras escrituras. Let us open our scriptures. En el Evangelio según San Mateo. In the Gospel according to Saint Matthew. 25:13. Chapter 25, verse 13. Chapter 25, verse 13. Aleluya. Estamos contentos esta noche, hermano. Are we happy tonight? Amen. 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 Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name. Amen. 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 Mateo 25, 13, un solo versículo. Matthew chapter 25, verse 13, just one verse. Matthew 25, verse 13. Matthew 25, verse. Amen. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthew 25, verse 13. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour where the Son of Man cometh. Amen. Amen. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Let us pray to the Lord.
Amoroso Señor Jesucristo, le damos gracias en esta noche. Amado Lord Jesus, we thank you tonight. Por permitirnos estar en tu casa una vez más. Because you allow us to be in the house once for all. Venimos para adorarte con todo nuestro corazón. We come to worship with all our heart. Para darte nuestros agradecimientos. To give you our thankfulness. Para agradecerte por cada plato de alimento. Por nuestra sanidad. Pero sobre todo por la salvación de nuestras almas. Porque un día estábamos perdidos. Pero ahora tenemos vida eterna. But now we have eternal life. Un día estábamos llenos de pecado. Pero ahora nos has perdonado. But now you forgive us. Y tenemos muchas razones para adorarte. We have many reasons to worship you. Padre, pero ahora que estamos en el redil de las ovejas, papá, si no ponemos la señor Dios no cae mutoño. In the house of the sheep. Necesitamos alimento de oveja. We need the food sheep. Oh Dios, alimentanos en esta noche. Despiértanos para velar y orar en este en nuestros últimos días. Que podamos tener los ojos abiertos. Que podamos tener en los sentidos despiertos. Para poder reconocer el día y la hora en el que estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Quiero agradecer de nuevo a nuestro pastor que me permite. I would like to thank the pastor that allowed me to speak in his place. Y a cada uno de ustedes por su paciencia en escucharme predicar. And each and every one of you for the patience that you have to listen to me preach. Yo nací como creyente de este mensaje. I was born in the message as a believer of the message. Pero en una línea un poco más bautista. But in a line that was more leaning onto Baptist. Pero yo sabía que tenía que haber gente en este mensaje. But I knew that must be people in this message. Que tuviera el sabor a la antigua pentecostal. Entonces yo me regocijo mucho con ustedes. I just been allowed with you. Así que solo téngame paciencia. Take patience with, have patience with me. Y ponga atención. Y preste atención. And pay attention. Porque lo importante no es lo que yo diga. But what's important is not what I'm saying. Sino lo que la palabra de Dios dice. What the word of God said. El Señor en las escrituras dijo muchas veces esta frase. Le Seigneur dans les Écritures dit phrase ça en pile fois. The Lord in the Scriptures said that phrases many times. Velad pues, porque no sabéis watch. Ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre viene. Ni qui l'heure ni qui jour le Fils de l'Homme viene. And you don't know the hour and the time the Son of Man is coming. Muchos predicadores, incluso dentro del mensaje, many preachers included in the message, han querido profetizar el día en que el Señor va a venir. They made the effort to prophesy what day the Lord is coming. Pero es imposible saberlo. Pero es posible pensar. But it's impossible for you to know that. Jesús nunca nos dijo cuándo va a venir. Jesus never said when he was coming. Él dijo, manténganse velando y orando. Porque ustedes no saben cuándo voy a venir. Because you don't know when I'm coming. O sea, el Señor pudiera venir mañana. Maybe the Lord may come in tomorrow. ¿Cuánto creen que el Señor puede venir mañana? How many people believe the Lord may come tomorrow? Pues yo creo que el Señor puede venir mañana porque nadie lo está esperando. Porque nadie lo está esperando.
But no one is waiting for him. El Señor dijo que la hora en que nadie lo espera, él vendría. Because Lord said no one will be waiting at that time. That time he will come. Así que pudiera ser esta misma noche. It could be tonight. Amen. Amen. El hermano Branham dijo que cada 2,000 años algo sucede. ¿Cuántos han escuchado eso? Espero que usted diga amén a la palabra. I wish you could say amen to the word. That's right. Que no me diga amén a mí. Don't say amen to myself. Sino a la palabra. But unto the word. Para que usted se alimente. To nourish on that. Y para que no se duerma. And not to sleep. That's right, that's right. Entonces, cada 2,000 años sucede algo en el plan de Dios. Amen, amen. Every 2,000 years, something happened in the plan of God. Los primeros 2,000 años fue el diluvio. The first 2,000 years was the flood. 2,000 años después, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y aquí estamos en esta noche 2,000 años después. Now we are here tonight, 2,000 years after that. ¿Qué va a suceder? What's going to happen? La gente dice el fin del mundo. People say that's the end of the world. No es cierto. Is that sure? Nosotros no estamos esperando el fin del mundo. We're not waiting for the end of the world. La gente dice la venida del Señor Jesús. Some said it is the coming of the Lord Jesus. Tampoco es cierto. No, that's not true. Porque nosotros no estamos esperando la venida de Jesús. Because we're not waiting for the coming of the Lord. Nosotros estamos esperando el rapto. Amen. We're waiting for the rapture. Jesús no va a venir por nosotros. Jesus will not come for us. Nosotros vamos a subir a encontrarnos con él. We will go up to meet with him in the air. La novia será arrebatada en el rapto. The bride will be raptured in the rapture. How many people believe that? Entonces estamos esperando el rapto. That we are waiting for the rapture. Y ya tendría que haber sucedido. And it should have happened. Oh yes. ¿Sabe que el hermano Branham dijo que la edad de la Odisea es la más corta de todas? You know what I said, the age of the Odisea is the shortest age? Es la más corta de todas las edades. It's the shortest age. La Biblia lo dice. La Biblia dice. The Bible said that. ¿A dónde lo dice? Where did it say? Apocalipsis 3:11. Revelation, Apocalipsis... Revelation 3:11. Allí dice, he aquí yo vengo presto. He said, I'm coming soon. That's what? Que dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He said, hold on to what you have for no one to take away your crown. That's right. Esas palabras se las dijo el Señor a los creyentes de la edad de Filadelfia. That was the Lord said to the believers in the Philadelphia age. Acá tenemos las edades de la iglesia, ¿verdad? We are the church ages, eh? Si usted sabe cuál es la última edad, supone que sabe que haya. You know what's the last age? Es la Odisea. La Odisea. Antes que la Odisea. Avant la Odisea. Before the Odisea. Fue Filadelfia. Filadelfia. Y Dios le dijo a Filadelfia. And the Lord said to Philadelphia. He aquí yo vengo pronto. I'm coming soon. Soon. Eso lo dice mi hermano Branham. That's what Brother Branham said. Ahora, si la edad de la Odisea es la edad más corta, if the age of the Odisea is the shortest age, ¿cuál de todas las edades fue la edad más corta? What was the shortest age throughout the other ages? La edad de Éfeso, the age of Ephesus, creo que es así. I believe it's so. It is. Duró solamente 117 años. Did you hit solamente 117 años? Lasted 117 years. 117 años. 117. La edad de la Odisea, ¿cuándo comenzó?
When did the age of Laodicea start? Aquí dice que comenzó en 1906. ¿Cuándo terminaría si fuera igual que Éfeso? Si tiene igual a Éfeso, ¿qué le da Filipe? If it was equal to Ephesus, when would should it end? Terminaría en el año 2023. Il a dû finir en 2023. It should be 2023. ¿En qué año estamos, hermanos, hermanas? Brothers and sisters, what year are we in? 2017. Amen. 2017. ¿Cuántos años faltan para llegar a 2023? ¿Cuántos años faltan para llegar a 2023? ¿Cuántos años faltan para llegar a 2023? ¿Cuántos años faltan? 5 años. About 5 years. Yes, right. 6? Son 6 años. 6 years. Hagamos la bondad. 6 años. Usted está contando. Si no me conté. We counting. 6 años. Season. Only 6 years. Pero eso es. Mensaje. But that. Si la Odisea fuera igual que Éfeso. Ese sí. If the Odyssey would be equal to Ephesus. That's right. Pero ahorita la Odisea ya lleva 111 años. Cuño, la Odisea ya tiene 111. Now the Odisea has 111 years. ¿Cuánto más va a durar? Combien de temps dure plus? How many years will last? Yo no creo eso, hermano. No, back with I don't believe it, brother. Yo pensé que usted le creía al profeta. Pensé que usted le creía al profeta. But I believe you believe the prophet. That's right. Amen. Si a esto agregamos otro dato interesante, if we could add all the dates, interesting dates to that, en el mensaje en el sermón reconociendo el día y su mensaje, in the message recognize your day and your message. El hermano Branham habló de la escritura de Oseas 2, Oseas 6:2. Branham parlé de l'écriture de Oseas 6 verset 2. But when I spoke about the scripture Oseas 2 verse 6:2. El profeta dijo. Then the prophet said, que Israel sería restaurado al Señor el tercer día. Que Israel restauré au Seigneur le troisième jour. Israel will be restored unto the Lord the third day. Dice, después de dos días nos dará vida. Dicimos que après deux jours la donnera la vie. Say after 2 days it will give you life. Y el tercer día viviremos con el Señor. Et le troisième jour la vivre avec le Seigneur. And in the third day we'll live with the Lord. El hermano Branham dice en este sermón, esos no son días de 24 horas. Those are not the 24 hours, eh? Un día ante el Señor son 1,000 años. One day before the Lord is 1,000 years. ¿Cuánto tiempo tiene Israel de estar apartado de Dios? How many years Israel have been separated from God? 2,000 años. 2,000 years. 2 días. 2 jours. 2 days. En el 26 de marzo. Mars 26. Del año 2001. 2001. Apunte estas fechas. Écrit dans sa yo. What these dates? Write them down. Los judíos decretaron. Jews made a decree. Conforme a su calendario profético. Selon calendrier prophétique païen. According to their prophetic calendar. Que era el primer día del primer mes del año 7000. Que c'était premier jour et année 2000. Premier jour, premier mois, année 7000. The first day, the first month of the year 7000. Mm-hmm. Like I said, we are 16 years over the third day. Estamos viviendo ya
16 años encima en el tercer día. Well, now we've 16 jours années déjà en plus. We live in 16 years more over there. El tiempo de los gentiles terminó. The time of the Gentiles. Amen. Ya es tiempo que el evangelio regrese a los judíos. Le arrivé pour l'évangile retourner à juifs. The time has come for the gospel to go back to the Jews. Por eso es triste. That's why it's sad. Cuando un creyente no toma en serio la palabra de Dios. Por eso es triste que usted que dice que cree el mensaje. That's why it's sad. We that say we believe the message. Viva jugando a la iglesia. And we live, we play in church. Aleluya. Oh. Hermano, no amamos la palabra, no amamos la oración. We don't like the word, we don't like to pray. El Señor dijo en Lucas 21. The Lord said in Luke 21. Velad pues. He said watch. Para que vuestros corazones no estén cargados. Amen, amen. For our heart to not burden. De glotonería, de embriaguez y de los cuidados de esta vida. Oh, we need to read that scripture. Okay, let's go to Luke. Luke 21, verse 34. Luke 21:34. Amen. Okay. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Prenez à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Amen. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. That's right. And take heed to yourself, lest at any time your heart be overcharged with suffering and drunkenness and cares of this life, and so that the day come upon you unawares. Hallelujah. Abra sus ojos y mire la escritura. Open your eyes to look at the scripture. Hallelujah. Yo no vivo, yo no soy un alcohólico, yo no bebo licor. You may say that I don't drink alcohol. Yo no ando en las cosas del mundo. I don't walk in the things of this world. Pero Jesús dijo, ¿qué acerca de los cuidados de esta vida? But Jesus said, take care of this life. No. Be careful of this life. The cares of this life. Mm-hmm. Pasamos trabajando día tras día. We're working day after day. That's right. El pecado de los días de Noé, ¿cuál fue? What was sin in the day of Noah? Comían, bebían, plantaban, edificaban. They were drinking, planting, marrying, building. Mm-hmm. Pero eso no es malo. But nothing wrong with that. That's what. Nada de malo. Nothing wrong with that. Pero el hermano Branham dijo. What Branham said. Que no tenían tiempo para ninguna otra cosa. But they had time for nothing else. Más que para comer, beber, plantar y edificar. Only to drink, build, eat. Yes. Amen. En la vida que se vive aquí en Estados Unidos. La vida que la vive la os Estados Unidos. The life we're living in the U.S. Aleluya, thank you, Jesus. Solo trabajar. Trabajar dinero. Working for money, working for money. Alguien me decía un día de estos. Someone said to me one of these days. Yo trabajo toda la semana y el sábado y domingo tengo otros dos trabajos. I work all week and Saturday and Sunday I have other job. ¿Y qué vas a hacer con todo ese dinero? What are you going to do with all that money? Oh, guardarlo para el futuro. Oh, my PC, for the future. I'm going to save it for future. El futuro vas a estar muerto.
Dans le futur, tu vas mourir. In the future, you die. Enfermo y arruinado. You be sick and done over and done with. Este es el día de servir al Señor. Today is the day you must serve the Lord. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo lo que hay en el mundo? What would it be for a man to gain everything in this world? Y perder su alma. Amen. Así que tenemos que estar listos para la venida del Señor. El hermano Brana reprendió las iglesias denominacionales. But then when I rebuked the denominational churches. Él les decía, ustedes predican que Cristo viene pronto y edifican iglesias de 6 millones de dólares. Dijo, que no preaches que Cristo viene pronto, me da batir las iglesias de 6 millones de dólares. Amen, amen. We're preaching that Christ is coming, but we're building churches 6 million dollars. Sus obras muestran que ustedes no creen que Cristo viene. Yo vi que con Paco es que Cristo viene. So it show that you don't believe that Christ is coming. Aleluya. Entonces si creemos que el rapto está en camino, if we believe that the rapture is near, deberíamos estar preparando. ¿Cuántos supieron que hace poco hubo un eclipse acá en Estados Unidos? Not long ago. Fue llamado el eclipse del siglo. El eclipse du siècle. Call it the eclipse of the century. Nunca había habido uno como ese. There never been one like this. Y a nosotros nos tocó verlo en nuestra generación. That happened for us to see it in our generation. Eso no significa nada, hermano. You see, brother, that doesn't mean anything. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. The Bible says yes. Amen. Que Dios puso el sol, la luna y las estrellas para darnos señales. Que Dios le placé la luna, el sol y las estrellas como signos para nosotros. That the Lord placed the star, the moon, for us. As a sign. Nunca había un eclipse sido visto en todo el país. There's never been an eclipse where they see it throughout the land. Mostrando que todo está entrando en tinieblas. Everything is going to darkness. Miren los huracanes. Look at the hurricanes. La naturaleza está sufriendo. La naturaleza sufriendo. Nature is suffering. Ahora estamos en el tiempo de decir nunca. Now we are in the time when we can say never. Nunca había llovido tanto. I've never seen that much rain before. Nunca había hecho tanto calor. It's never been that hot before. Nunca habían habido tantos terremotos. We never had those earthquakes so much. Y mientras nosotros estamos descuidados, while we're not watching, el Señor viene en camino por su iglesia. The Lord will come to take away his church. Aleluya. Cuando Jesús dijo, velad porque no sabéis a qué hora de venir el Señor. When Jesus said, watch because you don't know when the Lord is coming. Él acababa de hablar de la parábola de las 10 vírgenes. He spoke about the parable of the 10 virgins. Amen. 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. He said, 10 virgins went forth to receive the bride. Whom? 5 llevaban aceite y 5 no. 5 had oil, 5 didn't have oil. Pero a mí me gusta ver un versículo en esa parábola. But I like to look at the verse in that parable. Dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Let's say that the bride has waited a little longer and they all went to sleep. Mire, ¿por qué dice tardándose el esposo? Why is it que dice que el esposo took a little time? ¿Sabe que el Señor viene tarde? ¿Sabe que el Señor viene tarde?
El Señor le gusta tardarse. You know, the Lord always likes to take a little time. Para poner a prueba al pueblo. To test his people. Ese fue el éxito de las 10 vírgenes, de las 5 vírgenes prudentes. Ese fue el éxito de las 5 vírgenes prudentes. ¿Cuál es el éxito? The success. Okay, yeah. C'est le succès avec le cinquième vierge sage. That was the five of the five wise virgins. Yeah. Estas 5 vírgenes sabían que el Señor podía tardarse. Then those 5 virgins knew that the Lord could have taken time. Por eso llevaban aceite de más. That's the reason why they bought extra oil. Las otras no estaban preparadas para una tardanza. The others weren't not ready for a little time longer, much time longer. Por eso se les apagó la lámpara. That's the reason why the lamp turned off. Por toda la Biblia usted va a ver que Dios se tarda. Através de toda a Bíblia, porque Deus ele tem um tempo. É algo raro, pero es cierto. That is something strange, but that is sure. El diluvio se tardó. Le déluge de Pontitan. The flood took a long time. Dios dice el hermano Branham en el mensaje las la estatura del hombre perfecto. The bottom line saying the message, the stature of the perfect man. Que Dios le dijo a Noé, dile a la gente que mañana va a llover. Que Dios te dijo a ti, peuple, dime si va a hacer la pluvia. God said to Noah, tell the people that next day it will be rain. Noé agarró su familia, los animales y entró al arca. Noé la asamblea y familia metió y entró al arca. Noah gathered his family and the beasts into the ark. Y le dijo a su familia, mañana el agua va a caer como nunca lo han visto antes. Et puis, il dit fort comme ça que demain, si je veux, la nuit va tomber, je ne pas, je ne vois avant. He said, tomorrow it will be rain like you never seen before. Al siguiente día, Noé agarró su impermeable y su sombrilla. Et le jour suivant, Noé mettait impermeable et souliers avec parapluie. And the next day, Noah got his rain jacket and his umbrella. Abrió la ventana. He opened the window. Y estaba brillando el sol. Eso era bullé. And the sun was brightening. Y usted sabe que pasó 7 días esperando. Eso cuando él pasó 7 días esperando. You know he spent 7 days waiting. Esos 7 días tuvieron un doble propósito. Well, 7 days have a double. Those 7 days had a double purpose. Porque la gente se comenzó a burlar de Noé. Así cuando yo comencé a pasar Noé a parir. That's why the people started to mock Noah. Tu profecía no se cumplió. The promise didn't fulfill. Y la y dice la Biblia que todo el mundo se burlaba de él. La Biblia dice que todo el mundo pasó la maldición. And the Bible said everyone was mocking him. ¿Sabe por qué se tardó el Señor? Eso es un poquito el Señor apuntito de plus. Do you know why the Lord would take a little time longer? Para que los incrédulos se burlaran de la verdad. Para darles un motivo para enviarlos a la destrucción. For not to give them a purpose to send them to destruction. Dios quería oír a los incrédulos burlarse de la palabra. Para enviar su juicio sin misericordia. Miren el día en el que estamos viviendo. Look at that one day we're living now. Hay un hombre en este que estuvo en este mensaje y de ahora es un incrédulo. Tengo aquí de mis ajacuñas en Fidelie. That was a man who was in the message. Now he's an unbeliever. Que está publicando estudios acerca del mensaje. Está publicando estudios al sujeto del mensaje. Who was preaching about the message? Publishing about the message. Probando que William Branham y Jim Jones tenían una relación cercana. Prouver que William Branham avec Jim Jones tenían una relación que était proche. To prove that William Branham and Jim Jones had a relationship that was close. Levante la mano el que ha escuchado acerca de Jim Jones. ¿Cómo que yo te le parlé de Jim Jones? How many people heard about Jim Jones? Muy pocos. Très peu. A few. Jim Jones fue un pastor que conoció al hermano Branham. Jim Jones es un pastor que te conoció a Branham. Jim Jones was a pastor who knew Branham. Que se llevó casi 1,000 personas a Sudamérica.
qui prend à peu près 1000 personnes aller en Amérique du Sud. That took almost 1,000 people to go to South America. Mostrándose a sí mismo como una especie de Mesías. Que c'est une sorte de Messie. He showed himself like a Messiah. Y los tenía tan dominados. Était dominé aussi tellement. And he dominated them so much. Que un día le dio la orden de tomar veneno a todos. Que un jour il paye tout le monde pour prendre poison. One day he gave them order to take poison. Cuando la policía llegó, halló todas las casi 1,000 personas muertas. La policía vive en Kailati, que a peu près 1,000 personnes mourir. When the police got to the home, about 1,000 people died. Entonces este hombre está diciéndole a la gente que William Branham y Jim Jones estaban de la mano. Y ahora a través del internet hay tantas cosas en contra de este mensaje. Tiene que suceder. Esta generación tiene que blasfemar la palabra. Para que el juicio pueda venir sin misericordia. Aleluya. Hay una bomba atómica para esta nación. Bomba atómica para nación. You see, there's an atomic bomb that is waiting for this nation. Amen. Oh, sí, es cierto. Yes, that is the truth. Amen. Luego. After that, la tardanza del diluvio. That the little time longer in the flood. Sorry. La tardanza del diluvio sirvió para probar a los creyentes que estaban dentro de la iglesia. The little time longer before the flood, it was to prove the believer that was in the church. El hermano Hernán dice que la familia de Noé comenzaron a preguntarle. La familia de Noé comenzó a preguntarle. Papá, ¿estás seguro que lo que oíste era Dios? Noé, ¿no habrás malinterpretado la palabra? Noé, ¿es un pacto malinterpretado la palabra? No, maybe you misinterpreted the word. That's right. Dijo. Guarden su paz porque Dios dijo eso y se va a cumplir. Y si retén paz, porque Dios dice eso y la va a cumplir. Dios pone a prueba a su pueblo, hermano. La escritura dice que un día Moisés subió al monte Sinaí y se tardó en bajar 40 días también. La escritura dice que sacó el tiempo luego Moisés se montó en el Sinaí y después 40 días de plus antes de descender por Sinaí. La escritura dice que Moisés went to the mountain, the Sinai mountain, and he took a little longer. That's what. Ellos dijeron, ya se tardó demasiado, ya no va a volver. They said that it took too much time, you will not come back in turn. Y la tardanza sirvió para sacar la idolatría que había entre el pueblo. Cuando Moisés regresó, ya la mitad del pueblo eran idólatras. Por eso es que el Señor dijo, ora, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? That's the reason why the Lord said, when the Son of Man returns, will he find faith on earth? Porque más de la mitad de la gente de este mensaje son mundanos. Because half of the people in the church, they are mundanos. Más de la mitad de la gente de este mensaje rechazan el mismo mensaje que dicen que creen. Estoy seguro que si William Branham les predicara en su iglesia, lo rechazarían. I believe if William Branham would come to preach in the church, they would reject him. Amen. Porque ahora el problema no son las denominaciones. Ahora el problema son las denominaciones dentro del mensaje. Now it is the problem is denomination in the message.
Cuando el Señor dijo que el espíritu del anticristo sería tan parecido que engañaría si es posible a los escogidos. El Señor dijo que el espíritu del anticristo sería si tellement proche de vos que tu propio bebé es el que es posible. The Lord said the spirit of the Antichrist would be so close that it would deceive the elect if it was possible. Una denominación no me va a engañar a mí. Una denominación no le va a engañar a usted. Denomination will not deceive you. Pero aquel que traiga un sermón de Malaquías 4 debajo del brazo. But someone who's message of the book Malachi 4. O aquel que venga con una corbata de la voz de Dios. O someone that comes with a tie that says the voice of God. Aquel que venga con una caja de DVD de mensajes de sermones de William Branham. O que venga con un boîte de mensajes de William Branham. Someone who comes with a box of the message of William Branham. Y que se para en el púlpito a predicar cosas contrarias a la palabra. Y que se para en el púlpito a predicar cosas contrarias a la palabra. Ese es el que está engañando a la gente. Se munza a todo el pueblo. A ese es al que tenemos que evitar. Se munza a todo el pueblo. Uno viene con un evangelio diferente. Si uno viene con un evangelio diferente. If someone comes with a different gospel. Ni le digáis bienvenido. Amén. Soy de la bienvenida. Don't even wish him welcome. Amén, amén. Sí. Un día el Señor, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl. Tengo el profeta Samuel le dijo a Saúl. There was a time the prophet Samuel said to the king Saul. Antes que vayas a la batalla, vamos a hacer un sacrificio. Avant d'aller au combat, nous allons faire un sacrifice. Before you go to battle, let us go offer sacrifice. Para que Dios te bendiga en la guerra. For God to bless you in the war. Pero no vayas a hacerlo tú. Espérame que yo venga. Mais pas faire no, no voy a venir. But don't do it yourself. Wait for me. Amen. Pasó un día y pasaron dos. Un bon jour passé, un deuxième jour passé. And one day went by, second day went by. Y Saúl se comenzó a poner nervioso. Y Saúl comenzó a poner nervioso. And Saul was kind of nervous. El pueblo de Israel comenzó a tener miedo. Y el pueblo de Israel comenzó a tener miedo. And the people of Israel became afraid. Porque miraba que los filisteos estaban haciendo más fuertes cada día. Porque yo veía que los filisteos estaban haciendo más fuertes cada día. Because they saw that the Philistines was getting stronger and stronger every day. Dice que los soldados de Israel se huían hacia sus casas. Y los soldados cuando se acuían a la calle. And some of the soldiers in the camp of Israel started to go home. Saúl se estaba quedando sin soldados. Y Saúl después que vivía sin soldados. And Saul was almost without soldiers. Y dijo, ¿dónde está Samuel que no viene? Dijo Samuel y el poco vino. Where's Samuel? Where is he? He's not here yet. Entonces dijo, lo único que puedo hacer es hacer el sacrificio para darle valor al pueblo. Salga para personalmente si puedo hacer sacrificio para un capa para encourage people. He said, well, the only thing we can do is just offer the sacrifice so we can encourage the people. Cuando Samuel llegó, Saúl estaba haciendo el sacrificio solito. Le Samuel llegó, Saúl tenía que estar haciendo sacrificio por contigo. And when Samuel got there, Saul was doing his sacrifice. Allí viene algo sorprendente para mí. Something shocked me there. Samuel le dijo, ¿por qué no me esperaste? Samuel said, why did you wait for me? Saúl le respondió, ¿por qué no viniste? Saul said, why did you come? La tardanza de Dios. That little much time the Lord took. Mostró la falta de respeto hacia el siervo del Señor. Y demostré un manque de respeto envers el servidor del Señor. Shows a lack of respect toward the servant of the Lord. Eso es lo que está pasando en este tiempo del fin. That's what's happening in the end time. Ahora el pueblo no respeta al siervo del Señor. Now the people don't respect the servant of the Lord anymore. Son capaces de hablar mal aún del profeta. They can even talk evil about the prophet. ¿Cuánto más de su pastor? How much more their pastor? Pero como pasan los días y pasan los días. Days gone by, days gone by. Año tras año todo sigue igual. Years after years, everything continues the same way. O al principio
el hermano Dennis, qué gran pastor. Oh, comment soit oh, frère Denis, quel grand pasteur. In the beginning, oh, brother Dennis, what a great pastor. A los años, oh, mi pastor. Oh, c'est pastor. My pastor. Years going by, oh, that's my pastor. Mm-hmm. Años después, el pastor. Years after that, oh, the pastor. Ya después, Dennis. Et puis après ça, c'est juste Denis. After that, Dennis. You know? ¿Puede entender? Eso que lo comprende. Pasan los años. Pero ya pasó. While years gone by. Y se pierde el respeto a los siervos del Señor. ¿Y cómo se pierde el respeto a los siervos del Señor? They're losing respect for the servants of the Lord. Pero Dios permite que suceda. Dieu permet ça arriver. But God allowed this to happen. Porque Dios tiene que limpiar su pueblo. Because God must clean his people. Dice la palabra que Dios nos hace pasar por la vara. La palabra de Dios dice que Dios hace nos pasar. Under the stick. Dios hace nos pasar en el bâton. God will make us go to under the stick. Ah, here is the stick. Give me the stick here. Amen, amen. Under the stick. Pasar en el bâton. To go under the stick. Esto es hablando acerca de ovejas. Well, ça parle de l'homme sur mouton. That speak about when you take care of sheep. El pastor pone la vara. The shepherd put the stick. Y todas las ovejas tienen que pasar por la vara. Et tout le monde doit passer en bâton. And all the sheep must go under the stick. La que no da la medida. Ça qui pas arrivé à mesure. Those that don't get to the measure. La que no toca con su cabeza la vara, those that don't touch the stick with their head, no tiene edad suficiente para entrar al redil especial. Yo pa hace no puedo entrar en la especial. They're not great enough to go to that special place. Porque allá adentro hay un trato especial para las ovejas que han crecido. Because in there there's something special for the sheep that are great enough, big enough. Porque ellas dan leche y dan lana. Because the sheep can give milk and they can give their wool. Las que no tocan con la cabeza. Those that cannot touch the stick with their head. Están muy muy bebés. They are two babes. Entonces ellas van para afuera. And you put them out. A esperar que crezcan. Plus tant, plus plus. To wait to go. Amen. Oh, hermano, Dios tiene una vara. Oh, Dieu mon bâton, oui, frère. God has a stick, brother. Y esa vara es la palabra de Dios. Él va a tener que dar la medida. Et on doit arriver à la mesure. And you must get to the measure. Para entrar al lugar donde van todas las ovejas. To go where all the sheep are going. Pero usted no va a entrar allí de cualquier manera. You're not going to go there anyhow. Hay un mensaje que obedecer. There's a message you must obey. Hay una medida que alcanzar. There's a measure that you must get to. Hay una estatura a la cual crecer. There's a statue that you must grow to get into. There's a statue that you must grow to get into. Voy a terminar con esta. I'm gonna get over with the over there. En el libro de Mateo 24. In the book of Matthew chapter 24. El Señor vuelve a decir, velad pues. The Lord come and say, watch. Porque no sabéis a qué hora el Señor ha de venir. Because we don't know what time the Lord is coming. Esto y puso un ejemplo. And he gave an example. Él comenzó a hablar acerca de un siervo esperando por su amo. Y cómo se va a hablar de un servidor que está metido. He started to speak about the servant who was waiting for his master. Dice el verso 48. In verse 48. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón. Ese mismo servidor de Satanás en el que allí. If that servant will say in his heart. Mi señor tarda en venir. My Lord would take time to come back. Y comenzar a maltratar a sus compañeros. Now he started to mistreat his companions. Y a comer y a beber con borrachos. He started to drink with the people. Vendrá el Señor el día en que él no espera.
The Lord will come in the day that you were not waiting for him. Y lo cortará del todo. Y lo cortará. And he will cut it. Y lo pondrá con los hipócritas. He will put them with the hypocrites. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es la vaina de prueba de Cristo. There will be gnashing of teeth crying. Hallelujah. Es tremendo. Yeah. I see something very wonderful. Hermano, los días pasan y todo sigue igual. From June passes by. Brother, the Lord, days gone by, everything continues the same. Parece que todo está igual. Y parece como si bagayot. It appears that things are remaining the same. Pero las ruedas de la profecía siguen girando. But the wheels of the prophecy continue. They are spinning every day. Spinning every day. Hallelujah. Thank you, Jesus. ¿Está usted preparado para encontrarse con el Señor? ¿Es el lugar para encontrarse con el Señor? Are you ready to meet the Lord? Velando en todo tiempo. We're toujours et à veiller. Always watching. Todo el tiempo. A tout temps. All the time. Si usted permite que su corazón se duerma. If you allow your heart to sleep a little. Entonces usted se convertirá en un miembro de iglesia. And you become a member of the church. That's right. That's true. Voy a decirle algo feo. I will tell you something ugly. Satanás está feliz cuando usted viene a la iglesia. Satan happy when you come to church. Amen. Oh yeah. No, hermano, el diablo no quiere que yo venga. Oh no, hermano, el diablo no quiere. Oh no, brother, the devil don't want me to come. Sí, el diablo quiere que venga. Oh, we, el diablo quiere. Oh yeah, the devil wants you to come. El hermano Branham cuenta una pequeña historia. Branham, tell a little story. Dice que allá en el infierno. So there was in hell. Satanás reunió a todos los demonios. Satan gathered all his demons. Amen. Y le porque él quería encontrar la mejor manera de engañar al hombre. Also, they were trying to make it more easy to trap the Lord. Because he wanted to find the easier way to deceive men. Llamó a su diablo más inteligente. He called the most intelligent demon that he had. Y les preguntó cómo hacer para engañar a los creyentes. ¿Qué sabemos hacer para engañar a los creyentes? What can I do to deceive the believers? Se levantó un diablo que decía que era el más listo. Tenía un demon que se levantó y se levantó y se levantó. There was a demon that rise up and said that I'm more ready. Y dijo, Señor, yo sé cómo engañarlos. Señor, ¿con qué gente me ha tomado? He said, Lord, I know how to deceive them. Tenemos que enviar tornados y tormentas. We must send torment. Hurricane. Terremotos. Earthquake. Para destruir las iglesias. To destroy all the churches. Y así los vamos a engañar. That we will deceive them. Cuando ya no puedan ir a la iglesia. When they cannot go to church anymore. El hermano Branham dice que el diablo se enojó. And Brother Branham said the devil was angry. Y le dijo, cállate, tonto. Shut up your mouth, imbecile. ¿Qué no sabes que la iglesia es el único lugar donde los podemos engañar? Don't you know that in the church we can deceive them? Hallelujah. Dios mío. Oh, Dios. God. Si usted viene a la iglesia, if you come to church, y no obedece la palabra, if you obey la palabra, and you don't obey the word, usted va al mismo infierno, you go in the same hell, al que van los borrachos de la cantina, where the people that are drinking in the bar. That's right. Si usted viene a la iglesia y canta, if you come to church you sing, pero no obedece la palabra, and you don't obey the word, usted no va hacia el cielo. You're not going to heaven. Usted está engañado. Because you were deceived.
una cantina con licor no engaña a una persona. Where you're packing in alcohol, liquor, and then you back up you. You see, a bar that has that's liquor, what? Alcohol, mm-hmm. not deceive anyone. Amen. Oh, yes. Si usted le pregunta a un borracho en la calle, ¿para dónde va? ¿Si al cielo o al infierno? If you ask someone who's drunk and on the street, ask him, where are you going, heaven or hell? Él le va a decir, yo voy derecho al infierno. He said, I'm going straight to hell. Amen. Él está seguro hacia dónde va. He's sure where he's going. El problema es la gente que piensa que va hacia el cielo. The problem is those who think that they're going to heaven. Pero no está dando ni un paso hacia el cielo. They don't even make one step toward heaven. Así que si para comenzar usted no se ha arrepentido de sus pecados. To begin with, you don't repent of your sin. Arrepiéntase. Repent. Y si ya se arrepintió, and you repent of that, bautícese en el nombre de Jesucristo. Receive your baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Y si ya se bautizó en el nombre de Jesucristo, and you already baptized in the name of the Lord Jesus Christ, pídale a Dios que limpie su vida de esa vieja, de todo pecado. Ask God to clean your life from all sin. No descanse. Do not rest. Hasta que la estatura de Cristo se forme en usted. Hasta que la estatura de Cristo se forme en usted. Until the statue of Christ forms in you. Velando en todo tiempo. Toujours ver, tout temps. Always watching, all the time. Orando todo tiempo. Y a prier tout temps. And pray all the time. El Señor está por venir, hermano. El Señor está por venir. The Lord is ready to come, brother. Un hombre le dijo al hermano Branham. There was a man who said to brother Branham. Hermano Branham, no le diga a la gente que la venida del Señor está cerca. No tell the people that the coming of the Lord is near. Usted le da miedo a la gente. You're making the people afraid. Dijo, miedo, ¿por qué? You said to be afraid of what? La venida del Señor es la cosa más gloriosa. La venida es la cosa más gloriosa. The coming of the Lord is the most glorious thing. Yo desearía que fuera mañana. I wish it would be tomorrow. Amen. Amen. Están esperando al Señor. How many people are waiting for the Lord? Vamos a orar al Señor. Let us pray to the Lord. Cristo misericordioso. Le agradecemos en esta noche la oportunidad de tomar tu palabra. Gracias por la ayuda de mis preciosos hermanos para hablarle a tus hijos y tus hijas. Pedimos, Señor, que tu gracia pueda ser con nosotros. Que nos ayudes a dar pasos firmes en tu palabra. Aleluya. En obediencia a tus mandamientos. Caminando santamente. Amando tu palabra. Velando día y noche. Porque un día de estos te vamos a ver. Bendíganos, Señor. En el regreso a nuestros hogares. Bendiga cada alma que se hizo presente esta noche. Aquellos que no pudieron venir, bendiga. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. El Señor le bendiga. Dejo el lugar a nuestro pastor. El Señor le bendiga. Amen. Que le Señor te bendiga. Que le Señor te bendiga. Honra de vuestro hermano. Que le Señor te bendiga. Que le bendiga. Que le bendiga. Amen. Como Pierre dijo. Amen. En el segundo Pedro, en el segundo capítulo. En el segundo Pedro, en el segundo capítulo. Dice: Many people will come. ¿Cuál es la promesa de su avenimiento? Si es que la viene, viva y promesa. Amen. Depuis que nous l'avons. Amen. Papa, nous mourons. Our fathers, they died. Amen. What do they want to do? They want to ignore. En effet,
que si ciel a te existe, the heaven exists. Amen. Par la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Pierre dit. Peter said. C'est pas parce que l'Éternel est bon temps. It's not because the Lord is tarrying. Alléluia. Mais Dieu fait ça. God did that. Amen. C'est pour afin que tout le monde vienne à la repentance. So that everyone will have time to come to repentance. Le Seigneur vient. But the Lord is coming. From somewhere from where? Le Seigneur vient. Ça c'est consolation. Ça c'est consolation. Your comfort. Your comfort. Alléluia. Alléluia. On nous dit le Seigneur. Merci. We thank the Lord. Amen. Christ Jesus. Jesus. Amen. We thank the Lord. How many people are blessed tonight? How many people are blessed tonight? He's only blessed. C'est pas no wonder the Bible says les fils de Dieu, the sons of God conduit, they will be led par les by the Holy Spirit of God. Congregation, ça. See this congregation. He is the presence of Brother Raoul. He is the presence of Brother Raoul. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Let us sing this song. After that song, we will manifest our prayers. Bientôt Jésus vient venir. Amen. Jesus is coming soon. Amen. Amen. When we are come heaven, one day of rejoicing, I will be.
manifester pour vivre devant. Pendant la fête prière finale pour nous ce soir. Amen. Quel est visage nous prenons? Quel est pas content? Il se prend par le frère. Amen. Content, frère. Laissez bien par la veille. Amen. Alléluia. Allons lever tête pour la prière. Let us bow our heads for prayer. Ah, Jésus. Jéhovah, Dieu tout puissant. Ou même qui n'a pas homme devant la Alléluia. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus, comme le Lord Jesus Christ, que nous venons devant. That we come before you. Pour nous dire merci. Oh, Alléluia. Pour nous moment ça pour permettre de soigner le Seigneur. Alléluia. Merci pour parole au Seigneur. Pour vous y à travers le Seigneur. Afin parce qu'on connaît sa vie. Alléluia. On connaît, Seigneur. Nous besoin de parole, ça va. Éternel, Papa, aidez-nous à continuer. Help us to go on. On combat. To fight. Le bon combat des saints. Afin quel que soit l'heure du jour de la nuit. Appelez-nous. Pour nous prêter. Pour nous laver. To go with you. De l'éternité. Sois avec nous. Garde-nous. Protège-nous, Seigneur. Et t'en prie, Seigneur. And please, Lord. Aidez-nous à rester, Seigneur. Dans la main de Dieu. Amen. Amen. Jesus in the name of Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Alléluia, gloire à Jésus, que son Seigneur soit béni. Amen, que son Seigneur soit béni. On nous chante dit qu'à ça. Amen, vers Jésus, lève les yeux. Amen, vers Jésus, lève les yeux. Amen. Thank you, Jesus. Vers Jésus. Hallelujah. Hallelujah.